Ese mundo que Augusto retrata a través de los carpincheros es el reflejo de su inmersión en aquello que él iba viendo y que de alguna manera plasma ese episodio local para convertirlo posteriormente en algo universal. Hoy a través de la obra de Roa, los carpincheros son una imagen universal. A estos grandes hombres que son inmortales traerles a la vida, y hoy estamos haciendo una magia trayéndole a Agustín Barrios con un tema que se llama El último tren, que hace gala a este nuestro audiovisual en homenaje a Totí, a Augusto. Mira qué coincidencia, ¿eh? Agustín y Augusto. Y mira la coincidencia también, porque la última obra de Agustín Barrios es El último trémolo. Después pensé para la otra parte con el tema del exilio, era una parte un poco más caótica, de confusión, que es lo que se me vino a esto. Fueron unos arpegios, ¿verdad? Con estos acordes muy oscuro, viste, y después con el tiempo le pudimos poner la melodía, que fue esto, y darle un poquito más de reflexión a la obra. Vos sabés que Augusto en sus exilios fueron los momentos donde él más estaba inspirado.